Pero un partido muy difícil. Han jugado muy bien. Ellos tenían la idea muy clara que querían hacer. Nosotros también. Hemos luchado durante 40 minutos, como hemos luchado todo el año, desde el primer día, en todos los partidos. Hemos tenido muchos golpes en este año. Era muy duro y ahora estamos muy contentos para ganar este final. Y nada, contento. Preguntas, por favor, para Tomás. Tomás, ¿cómo lo habéis vivido en el vestuario? ¿Cómo está ahora mismo? Dame una fotografía de cómo está el vestuario de Bilbao Basket. Estamos todos contentos, la gente está loca ahí, el torneo ahí se va un poco. No. Todos muy contentos y celebramos porque era un año, como he dicho antes, un año duro. Y celebramos todos juntos, el staff, los jugadores, todos, todo el club. Era un trabajo global de todos, de los fisios, todos los fisios, del preparado físico, los dos preparados físicos que siempre han trabajado mucho con nosotros, el delegado, el ayudante, el Alex, Rafa, todo el mundo. Y ahí celebramos todos juntos con la afición, la mejor afición de España, del mundo. Y muy contento de ganado, pero sobre todo ganado aquí en Mirivilla, con esta gente. Mi triple, ¿no? No. Como he dicho antes, que hemos luchado, creo en defensa, estamos casi perfectos. Hemos hecho el game plan del coach casi 100%, creo. Y hemos jugado como equipo. En los buenos momentos, cuando estamos arriba, en los malos momentos, cuando ellos estaban ahí arriba de uno, dos, nunca hemos hecho unas acciones egoístas a alguien. Que siempre hemos hecho juego en el equipo y al final hemos luchado y claro, y también ha apretado el público y este siempre nos ha ayudado y así era más fácil. Yo estoy muy contento. Yo venía aquí en el verano por un proyecto ilusionado y he hablado en el verano con Alex y he dicho, ¿queremos subir? Me ha dicho, sí. Entonces, vale, voy a firmar. Y es un club aquí y la afición y que hemos visto este fin de semana, la semana pasada contra Palencia, este pabellón, esta ciudad y esta afición merece estar en ACB y por eso hemos luchado. Y muy contento que yo he apoyado un poquito. Sí, hemos hablado, yo y Javi hemos hablado antes qué vamos a hacer. Y el Javi sabe más de baloncesto que nadie, ¿no? Y me ha dicho, va, tú vas allí, estás solo y tiras. Y he dicho, vale, Javi, lo hago. Y entonces era bastante fácil. Lo tenemos. Gracias, Tomás. Le dejamos que siga celebrando el ascenso y pasamos ya al turno de Alex. Alex, una valoración después de este ascenso y su importancia para el club. Bueno, primero, antes de nada, como siempre, pues agradecer. Dije que en la semifinal dije que fue increíble. Hoy se me acaban las palabras para decir la afición que tenemos, el pabellón que tenemos, la gente de Bilbao, la gente de Vizcaya, cómo nos ha llevado, pero no solo por aquí, en la calle, cuando hemos ido a una tienda a comprar, o sea, han estado con nosotros desde el minuto uno, cuando empezó el playoff, dándonos ánimos, estando con nosotros. Ha sido increíble todo el soporte y todo el apoyo que hemos notado de todo el mundo. Se ha volcado la ciudad, se ha volcado Vizcaya y agradecérselo desde aquí, ¿no? Luego, agradecerle también a la directiva el esfuerzo que sabéis que tuvieron que hacer en verano para poder arrancar un proyecto casi nuevo, cuando estaba casi se había caído todo. Y era muy, muy difícil. Ya han estado trabajando mucho más de lo que a veces es trabajo una directiva para poderlo sacar adelante y que todo funcionara y que todo fluyera, porque en la parte deportiva no os nota nada y eso ha sido una parte fundamental para nosotros, ¿no? Luego a la gente del club,
que están cada día con nosotros y están trabajando solo para que estemos bien, ¿eh? Y agradecérselo también. Al cuerpo técnico, no me quiero alargar mucho, pero a Jorge, a Eric, a Pitu, a John, a Martín, a Borja, a Chipi, al Doki, a Toscana, a Rafa, muchas gracias por estar conmigo. Me he sentido súper arropado desde el minuto uno, me han acompañado en todo, hemos estado juntos. Y luego, cómo no, a los protagonistas, ¿eh? Yo creo que este ascenso es de los jugadores, ¿eh? Los jugadores han hecho un trabajo increíble desde el minuto uno, han creído en nosotros, han estado trabajando. Todo el mundo sabe que es imposible subir si los jugadores no confían, han confiado a muerte ciegamente. Y a Tomás, a Javi, a Tomeu, a Jay, a Rafa, a Osva, a Edu, a Mendicote, a John, a Leo, a Iván, a Dani, a Ben y a Kevin, a todos, darles las gracias porque esto es solo mérito de ellos, ¿no? Y como no a mi familia, porque saben lo que he sufrido. He sufrido mucho, sufrí mucho el año pasado, ¿eh? Creía que le debía, tenía una espina clavada con el club, porque me retiré descendiendo al equipo, fue un momento duro. Y poder devolver la CB, pues me enorgullece. Y nada, referente al partido, pues ha sido un partido duro, como sabíamos que iba a ser. Sabíamos que Palma tenía muy claro dónde nos quería atacar, porque ya nos lo hizo en el partido en Palma y nos costó mucho anotar. En muy poco tiempo hemos sido capaces de preparar el partido para poderlo llevar donde queríamos. Creo que hemos estado muy bien, hemos seguido muy bien el plan. Creo que en momentos difíciles hemos estado tranquilos sabiendo que íbamos a sacar el fruto y que poco a poco íbamos a conseguir la victoria. También está claro que el triple de Tomás es importante, pero es mucho más fácil meter las canastas cuando juegas en casa y teníamos ahí un plus. Lo único que teníamos que gestionar muy, muy, muy bien era la presión, porque es muy difícil ser anfitrión, que la gente está apretando y cuando no entran, seguir trabajando. El equipo ha seguido trabajando increíble en los momentos buenos, en los momentos malos, en los difíciles, en los buenos. Y hemos sido capaces de llevarnos una victoria muy importante y que nos devuelve a la Liga CB. Preguntas, por favor. Alex, por todo lo que estabas comentando, sobre todo lo de la espinita clavada, ¿no has podido evitar lo de las lágrimas? Bueno, es difícil retirarse bajando un equipo, ¿eh? Y estoy orgulloso de mi primer año poderlo subir, ¿no? Siempre he dicho que soy de Bilbao Basket, que es mi club, que soy un aficionado más. Si no estuviera aquí, estaría sentado en la grada seguro, animando y gritando como todo el mundo. Y bueno, poder volver a ascenderlo y volver a estar en el lugar que se merece que el Bilbao Basket esté, que es en primera en la ACB, donde se merece que Bilbao tenga un club en ACB, que se merece que Vizcaya entera tenga un club en ACB y que todos los chavales que van por la calle y juegan a baloncesto tengan un sitio donde poder, sin tener que irse fuera de Vizcaya, poder llegar y poder llegar a jugar a nivel profesional. Es importante que sea ser un referente, ¿no? Y yo creo que era necesario que el equipo volviera a la Liga ACB. Sí, Jalen nos ha traído hasta aquí, todos, Jalen incluido, y confiaba ciegamente en él, se lo he dicho, digo, Jalen, sé que no estás haciendo un buen partido, y a lo mejor sería que no estuvieras, pero nos has sacado de muchas y te toca sacarnos de otras, ¿no? Ha salido, ha tomado la decisión del triple, ha tomado un 2-1 que nos ha dado aire, y la verdad es que me alegro por él, porque no había hecho un buen partido y acaba muy bien. Pero me alegro por todos, o sea, por todos, desde Mendicote, que ha estado cedido, hasta Javi Salgado, que es el más veterano, me alegro por todos ellos, de verdad. Bien, Alex, has ganado muchas cosas como jugador, tu trayectoria profesional, como entrenador, este primer éxito sabe de manera diferente, ¿se demuestra de alguna forma distinta cuando eras jugador? Sí, claro, como jugador lo tenía más controlado, ¿no? Al final, has jugado en buenos equipos, ¿no? Y al final, pues está claro que había jugado muchas finales, ¿no? Pero está como entrenador, pues era algo nuevo, ¿no? Lo dije el otro día, he jugado una liga regular, un playoff, una final de copa, una Final Four, ¿no? Todo en un año, ¿no? Estuvo como muy rápido. Pero de verdad que con el equipo que tenía, tanto de cuerpo técnico, con el equipo que tenía de jugadores, era mucho más fácil. ¿Dónde quieres estar el año que viene? ¿La próxima temporada?
Unai. Quiero estar en la Liga CB con Bilbao. Está claro que hemos hecho un esfuerzo por ascender y ahora lo que toca ahora, de verdad, lo que toca ahora por encima de o alguien, ¿no?, que sabe que estamos en un momento difícil o por encima de todo eso, lo que toca ahora es celebrarlo, pasarlo bien, disfrutarlo, que la gente lo vibre, que disfruten de que hemos vuelto a la Liga CB, que era muy difícil subir en un año, que hemos tenido perdón, muchas piedras en el camino y que hemos sido capaces de ir rompiéndolas y seguir, y toca que la gente vuelva a disfrutar con un equipo que ha luchado y ha vuelto a la Liga CB. Bueno, bueno, la verdad es que es muy difícil, muy difícil. Sobre todo, es difícil y es mucho más difícil cuando las expectativas son altas. Cuando todo el mundo, cuando has bajado de la Liga ACB y todo el mundo te pone, ya te señala con el dedo antes de empezar de que tienes que volver a subir sí o sí, ¿no? Y no es fácil. Hay muchos equipos que han pasado muchos años en volver a subir. Es muy difícil volver a subir. Hay muchos equipos con mucho presupuesto que están en la Liga CB o que no, que les ha costado volver a la Liga CB y nosotros lo hemos conseguido en un año, ¿no? Entonces, estoy tremendamente orgulloso. ¿Sabe todavía un poquito mejor cuando ha sido todo con tanto sufrimiento? La serie contra Valencia, el partido de contra Melilla, hoy también contra... Bueno, seguramente lo celebraría igual y estaría mucho más tranquilo si hubiéramos subido como Betis, la verdad. Pero lo que sí hemos conseguido, y yo creo que es algo fundamental, es que Miribilla vuelva a ser Miribilla, que había sido hace unos años, con el efecto Miribilla, con nuestra gente, y seguramente si hubiéramos subido, pues como ha subido Betis, que nos hubiera encantado, no habríamos vuelto a vivir lo que hemos vivido en Miribilla otra vez. Bueno, yo creo que las cosas a veces no pasan porque sí, siempre he creído que pasan por algo y a lo mejor era necesario un paso atrás para dar dos para adelante, ¿no? Entonces, pues no sé, no me planteé en ningún momento si era bueno o era malo. Desde el minuto uno nos planteamos hacer, junto con la directiva y con el cuerpo técnico, hacer el mejor equipo posible, hacer el mejor proyecto posible y ser capaces de volver a la Liga, y lo hemos conseguido. Tenemos... Gracias, Alex. Muchas gracias.